Drago. Ok, vamos a continuar y lo más seguro terminar lo que viene siendo la misión épica de los Cuatro Fantásticos. Estamos al día siguiente, no sé por qué me dieron cristales sin siquiera tengo equipada mi cristal, pero bueno, agradezco eso, es un bonito... es una bonita acción de Marvel hacia mi persona. Entonces, pues bueno, en teoría, hasta donde yo sé, hoy deberíamos de poder terminar lo que viene siendo la misión épica. Y aparte lo que voy a hacer para que pues este video sea un poco más completo, voy a enseñarles todas las ubicaciones que yo tengo de los nuevos laboratorios del juego. Ya ven que en uno te puede salir un megaval y cosas así. Entonces lo que voy a hacer es, completamos la misión épica si es que todo sale bien. Vamos a proseguir y después les voy a enseñar todas las ubicaciones que yo tengo de todos los laboratorios del juego. Los cuatro, no decir todos. Entonces, vamos a continuar con la historia. Nos faltan 3 misiones porque esta se va a completar ahorita. Son solamente 5. Pues bueno, vamos a darle 5 misiones especiales más. Vamos a hacerlo una por una porque luego no me vayan a pedir otras 15 y tenga que esperar otras 24 horas. La verdad eso es bastante feo. 3. Faltan 2 más y completamos la misión. 4. Por si no saben contar, claro. Y después del 4 sigue el 5. Muy bien, muy bien. Si sabías que seguía un 5, deja tu like y suscríbete para más. Completamos la misión. Nos quedan 3 misiones. Vamos a ver qué tan fácil o qué tan complicados están. Fabrico un puente portátil nuevo. Ok. La gota de antimateria. Bien me decían ayer que la hiciera y pues no la hice. Ok, vamos a hacer todo. Creo que ya con esto sale una. Perfecto. Investigación, progreso. Tenemos el puente portátil nuevo. Perfecto. Oficialmente yo puedo decir que esto está terminado, señores. Mister Fantástico 6 estrellas con maestría en 6 estrellas. Esto está más que terminado. Equipo personalizado, mejora 10 veces. Eso también es bastante sencillo. Falta que no tenga equipos personalizados para mejorar 10 veces, ¿sabes? Y ya me caigo. Que suele pasar, ¿eh? Que no tengas los materiales. Porque ayer para vaciar el inventario me puse a mejorar obelisco, ¿sabes? Sería muy gracioso. Espérate, que este obelisco no me sirve de nada. Sería very gracioso que no me sirviera de nada. Ok, ya está los 4. Sería 8, ¿no? Me faltaría mejorar uno de 2 más. Ok, entonces simplemente vamos a agarrar lo que es este obelisco y ya con el resto se debe de completar la misión sin problema. Ahí estamos. Y listo. En teoría completamos ya la misión, vamos a ver si es cierto. Sí, perfecto. 600.000 de oro. Que bueno, vienen bien. Y la última misión de... la misión épica de los Cuatro Fantásticos completa todas las historias. ¡Pum, pum, pum! 150 cristales más y el nivel 60 de Mister Fantástico. Y pues damos por concluida lo que es la misión épica de la primera familia. Y bueno, llegando a esta parte del video, comentarles que como tenemos todas las misiones de los Cuatro Fantásticos en el canal, tenemos todas las misiones de Deadpool, de Wolverine y de Doctor Strange. Los van a tener aquí abajo en la descripción por si quieren darle un repaso a todas las misiones que tienen estos personajes. Si quieren saber, por ejemplo, que están el 50% de la de los X-Men, pueden ver la guía, pueden ver qué personajes o qué misiones les faltan, qué materiales para que los vayan juntando y los vayan fabricando. Y pues bueno, para no dejar este video extenso, vamos a comenzar viendo los laboratorios que yo he descubierto de momento en el juego. Vamos a comenzar con los de Mister Fantástico. Si se fijan, esta es la única que no tengo de las 3. Me falta la de Muertebot. Tenemos aquí en Princesa Inhumana y Defensora de la Albería. En Señal Fantástica, que esta nos da un ISO de 6 estrellas. Esta nos da un Uru mítico. La tenemos en La Hora de las Tortas, Princesa Inhumana y Echando Chispas. En la de molécula inestable que nos da 25 bios de Victoriosa la tenemos en Billy Verde, me falta una ubicación y La Hora de las Tortas. Y el plano del edificio Baxter Me falta también una. Tenemos ubicación Billy Verde y Defensora de la Albería, que nos da una antimateria de rango 6, que eso está bastante bien. Yo digo que estas están pensadas con todo el farmeo que tienes que ir haciendo para que los vayas completando, estas dos, para las misiones del farmeo. Son complementarias para que puedas pasar la misión épica un poco más sencillo, digamos así. Y bueno, esas son las que yo tengo de los 4 fantásticos. Ahora, en la de la X-Force tenemos el subfusil, en cámara cromado, madre mía este tío, y caída de domino. Luego, esta nos da 25 biometrías de Coloso. Tenemos por aquí el vale de mejora mítico, me faltan las dos. Y tenemos noqueo de mariposa. Si alguien tiene estas dos ubicaciones o las ubicaciones que me hagan falta, si me las dejan en los comentarios, si me mandan capturas de pantalla por Facebook o por Twitter, se los voy a agradecer para ponerme a farmear esos lugares. Tenemos la katana que nos da un obelisco extremo, perdón. Me falta yunque y martillo, tengo metal de calidad, está en el fin de la discordia. Y tenemos método de fabricación antiguo que nos da cable cortante. Y por último tenemos el dispositivo de viaje temporal. Como pueden ver, me falta mecánica cuántica y plano del dispositivo de viaje temporal. En cable cortante sale del reactor de energía de función y nos da 250 plumas de Fénix. Vámonos a la de Doctor Strange, porque yo sé que todos quieren ver la de Wolverine. Entonces espérense un segundillo, no pasa nada. En la capa de levitación, que nos da el ISO de 6 estrellas, tengo el tejido mágico en la ubicación de la emboscada misteriosa. Aguja e hilos me falta, y sello del hechizo de levitación está en oscuridad en aumento. El anillo doble, la tenemos el metal antiguo en camino del monasterio. Sello del hechizo de teletransporte está en aparición de la oscuridad. Fuente de poder dimensional está en oscuridad en aumento, que nos da 25 biometrías de Clea. Tenemos libro de Caglistro. Me falta la cadena de retención. Tengo la página mística que está en el poder de la oscuridad. Hechizo del sellador está en monasterio en apuros. Tenemos el hacha de Angarrumus. El árbol viejo se encuentra en el camino del monasterio. Me falta metal México y bendición de la luna. Y por último tenemos colmillo de dragón, que la tenemos en aparición de la oscuridad. El monasterio en apuros, el martillo para tallar y hechizo de matadragón me falta. Esa no la tengo. Y ahora sí, por último, lo que todos estaban esperando: ¿en dónde está la ubicación del bendito Mega Vale? Pues bueno, en este momento se los voy a demostrar, se los voy a regalar. Y por aquí tenemos montura del visor en amigos y enemigos, día del control de salida en picaresca y vidrio óptico en campeando el temporal. Es la única que he completado de todas, la verdad, para qué engañarlos. Tenemos el adamantium que está en capeando el temporal. Adamantium líquido está en poder de magneto y jeringuilla de adamantium está en ascenso de fénix. Tenemos el del megavale. El proyector de holograma está en ubicación del ascenso del Fénix, es la única que me falta, no me sale. Es más, vamos a hacerla en este video, a ver si me sale algo, si me da suerte el video. Ok, bueno, falta menos. Ya tenía como 4 días que no me saliera nada de ahí, pero bueno, ahí se consigue. Si ocupas el deluxe, creo, este es del deluxe. No, esto no es del deluxe. Bueno, no sé, está en ascenso del Fénix, amigos y enemigos y picaresca. Luego tenemos la gema carmesí de Cyttorak. No sé si se pronuncia así. Tenemos el poder de Cyttorak en ataque sorpresa. Tenemos en picaresca y en amigos y enemigos. El pájaro negro está en poder de magneto, campeando el temporal y ataque sorpresa. Nos da un obelisco extremo. Este nos daba 200 cristales macrán. Y fuerza fénix que nos da un uro encantado. Me falta rastros de la fuerza fénix, y la fuerza de la creación está en ascenso de fénix y el nuevo anfitrión está en poder de magneto. Y bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video. Les di todas las ubicaciones que yo tengo de todos los nuevos laboratorios, completamos la primera familia. Y pues nada, después de que vean este video, en el próximo directo, después de haber visto este video, vamos a hacer el sorteo. Ya dentro del directo les voy a explicar cómo va a ser el sorteo. Ahora, que no sé si el directo va a ser de Marvel, si va a ser de Fortnite, si va a ser de Forza, si va a ser de cualquier otro juego. No sé si va a ser por YouTube, entonces estén atentos a todos los directos después de que vean este video. Bueno, no a todos, sino al primero, si quieren participar. Al primer directo que vean después de este directo, lo más seguro es que diga o cómo participar y a los ganadores. Entonces, pues ya saben qué tienen que hacer, esténse más activos. Y pues muchas gracias por ver este video. Si llegaron a esta parte pueden dejar 4 fantásticos en los comentarios, sabré que llegaron hasta acá. Y pues nada, les vuelvo a recordar que tenemos todos los personajes menos el tier 3 y el Doctor Doom en el canal. Ya tenemos a todos los reviews en tier 2 y me falta la tier 2 de Victoriosa también. Y de toda la actualización ya tenemos todo lo demás, nos faltan 3 cosas. Espero en estos días podérselas subir, completar toda la actualización antes de que salga la siguiente. Y pues nada, muchas gracias a todos por ver este video. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Van a tener 2 videos en pantalla y una bolita con mi cara que si le pican se pueden suscribir. Y pues nada, recordarles que también se pueden hacer miembros de Dragoncitos VIP, que les da varias ventajas, varias recompensas dentro del canal. Una de ellas es que en los directos de Tierra de Sombra puedes escoger un piso y un personaje. Te puedo dar consejos personalizados para que mejores tu cuenta en Marvel. Jugar conmigo en cualquier otro juego, ya sea Fortnite, ya sea Forza, ya sea cualquier otro juego que juegue con suscriptores. Tienes más tiempo para jugar en mi equipo y salir en el directo. Y pues tienes insignias personalizadas, iconos exclusivos y más cosillas que voy a ir agregando a lo largo de que vaya creciendo la comunidad de Dragoncitos VIP. Pues nada, nos estamos viendo para la próxima y pues bueno, adiosillo, cara de pillo. Transmisión.